Hola, ¿qué tal amigos de CompuCanal? Una vez más con todos ustedes. Hoy le quiero traer la review de una app que se llama Hypnotix. Es una app en la que podemos ver contenido, canales de televisión, de señal abierta, que se transmite a través de internet. También esta aplicación nos permite ver películas o series, ¿no? Previamente configurándolo, hay que hacer una pequeña configuración, pero la verdad no es para nada difícil. Bueno, aquí estamos con la versión 1.4 corriendo sobre Linux Mint 20.1, que ya la trae por defecto. Entonces vamos a echarle un vistazo brevemente. En la lista de canales vienen por defecto una gran cantidad de canales. Vean que aquí marca más de 3000 canales. Probablemente no tenga esa cantidad, ¿no? Porque ya he visto que al agregar algunas listas de proveedores, por lo general trae un poquito menos de canales de lo que realmente dice ahí. Pero bueno, ya por defecto vemos que trae una gran variedad de canales. Infortunadamente para los hispanoparlantes no tiene muchos canales en español, más allá de los de España, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el listado de España. Bueno, hay una gran variedad de canales de diferente contenido, ¿no? Programación, pues, de entretenimiento, películas, noticias. Bueno, en fin, vemos que funciona de una manera muy fluida. Obviamente también es importante que tengas una buena conexión a internet para que puedas ver los canales sin interrupción. Yo por lo menos dispongo de una conexión de 20 megas y me funciona bastante bien. Pues no he tenido inconvenientes, ¿no? Hay algunos canales que sí ciertamente tardan en cargar un poco más que otros, pero bueno, casi siempre ha sido bastante rápido, ¿ok? Entonces vamos a ver un poco acá, ¿qué pasa si yo quiero ampliar la lista, el listado de canales, o si quiero agregar de un país determinado, ¿no? Para eso, bueno, es muy sencillo. Simplemente debemos de ir acá al icono del televisor, y aquí nos van a aparecer los listados que tenemos, ¿no? Los proveedores, ¿no? Entonces simplemente pulsando este botón vamos a poder agregar cualquier proveedor. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Él por defecto viene solamente con este. Yo agregué estos dos para hacer una prueba, ¿no? Entonces hay una página web en donde ustedes pueden descargarse o mejor dicho copiar los enlaces y configurarlos en la aplicación, ¿ok? Yo me metí en esta página de acá, entonces ahí van a poder ver este listado, ¿ok? Entonces supongamos, a ver, vamos a agregar algún canal, México, por ejemplo, ¿ok? Aquí me dice que hay 34 disponibles. Simplemente copio este listado de acá, el link, perdón, me voy a la aplicación y le voy a dar a añadir un proveedor. En el nombre, bueno, ustedes pueden colocar el de su preferencia. Yo voy a colocar acá México TV. El tipo de URL, bueno, lo voy a dejar así por defecto, que es la que maneja, ¿no? El tipo de URL. Miren que acá la extensión final es lo mismo, ¿ok? Guía de programas, bueno, no coloco nada, le doy aceptar. Y entonces ya tengo mi listado de canales. Simplemente haciendo clic en el listado, entonces ya los tengo cargados acá por defecto. Aquí me dice 27, pero cuando ingresamos vemos que me sale uno solo. Okay. Ingreso ahí y me dice que es de Claro Sports. Okay. Entonces, esto realmente me faltaría ver si de alguna manera se actualiza o se refresca la lista. Porque yo cierro la aplicación y al volver a ejecutarla me sale lo mismo, ¿ves? Me sale un solo canal. Entonces me voy aquí y bueno, puedo ir navegando por los diferentes proveedores, ¿ok? Si yo
le doy acá, me dice que hay 29, pero en realidad hay solo 3. Entonces, bueno, eso es algo que no sé si está pasando de forma predeterminada, si es un error de los proveedores o no sé realmente por qué sucede eso. Pero bueno, en fin, es una buena alternativa para aquellos que desean tener canales, ¿no?, de televisión en el computador, en la computadora, o bueno, si quieren disfrutar contenido de diversos países, ¿no? Y aquellas personas que, por ejemplo, están estudiando idiomas, les puede ser muy útil. Entonces, bueno, eso es Hipnotix, una aplicación para poder disfrutar contenido abierto, ¿ok? De forma gratuita, lo pueden descargar desde las tiendas de aplicaciones de sus distribuciones preferidas. Hay otras alternativas, ¿no? Porque esto del Free IPTV, bueno, hay muchas más aplicaciones, pero bueno, esta me ha parecido muy sencilla de usar, muy intuitiva y no es para nada compleja, ¿ok? Entonces, bueno, nada, amigos, eso era todo lo que quería compartirles el día de hoy. Si no te has suscrito al canal, bueno, te invito a que lo hagas. Si te gustó este video, regálame un like y compártelo con tus amigos para, bueno, ayudar a compartir el software libre y, bueno, hacer esta comunidad cada vez un poco más grande. Bueno, te deseo todo lo mejor y nos vemos en la próxima.